Hay mucho trabajo que hacer. Akif, organiza todo esto y agenda una junta. Debemos terminar pronto. ¿A dónde me trajiste? ¿Qué hacemos aquí? Farouk, tienes que trabajar. No es momento para que te distraigas. Mejor continúa en lo tuyo. ¿Qué es lo que tratas de hacer, Akif? Bueno, vamos a tener una reunión aprovechando que tú estás muy motivado. Esa es la razón, por eso acepté. ¿De qué junta me estás hablando? Ya estoy cansado. ¿Por qué no me preguntaste? Llévame ahora a casa. Ah, no puede ser. Akif, tienes que ir a Estambul a recuperar las sortijas, ¿bien? Sí, claro. Tenlo por seguro que me encargaré de ese asunto. Sin dudarlo, yo voy a hacerlo. Tengo que decirte que no me gusta la manera como estás sonriendo. ¿Estás pensando en matarme? ¿Este soy yo? Sí, tal vez estoy pensando en matarte. No lo sé. No entiendo por qué estás diciendo estas cosas y desconfías de mí. ¿En serio? Bueno, ya llegamos, Farouk. El resto depende de ti. Akif, ¿cómo que el resto está afuera? Entonces, ¿a qué junta me estás llevando? Amigo, ya deja de hacer esas preguntas. Es mejor que salgas y vayas. No entiendo. Hasta luego. ¡Oye! ¿Amor? Pensé que por un momento podríamos soñar. Olvidarnos de todo lo que hemos pasado y comprometernos otra vez. Justo hoy pensaba en ellos, mientras estaba en una junta. Se lo mencioné a Akif. ¿Cuándo fuiste por ellos, amor? Hablé antes que tú con Akif para que me ayudara. Cuando compramos las sortijas, dijiste que eran para una pareja feliz. Sí. No quería que estuvieran separados. Aram dijo que las sortijas encontrarían a sus dueños. Y la historia no terminó. Solo se trató de una pausa. Usarás esta sortija con la completa seguridad de nuestro amor. Las llevaremos con nosotros para siempre. Porque ni la muerte podrá evitar que las usemos. Solo tu ausencia puede matarme, Soraya. Créelo. Los latidos de mi corazón vibran al escuchar tu nombre. Puedes besar a la novia.
¿Por qué no dijo en dónde estaba tan tarde en Estambul? Allá cállate, mamá. Está bien. ¿Y lo del cambio de habitación? ¿Al menos te quejaste del cambio? Claro que sí. Se lo dije. Sé que está planeando algo. Pero no sé de qué se trate. Mamá, quiero que me respondas. Yo creo que debiste decirle cuándo. Hablaremos después. Pueden oírte y eso no es bueno para nosotras. Bienvenida. Gracias, Esma. ¿Y cómo estás? Veo que esas noticias vuelan, Kimet. No digas eso, Esma. Si estoy aquí es por mi nieto y por mi hija. Sí, claro. Qué bien. ¿Y por qué no me dices qué es lo que sucedió? Oye, oye. Nadie de los que me rodean quiere contarme nada, pero todos quieren saber qué está sucediendo. Ipek, llama a tu marido. Hoy cenaremos con Begum. Llamaré a Osman y a Murat. ¿Y Sureya? Eso es problema de mi hijo, no mío. De todas formas, Farouk va a estar ahí esta noche. ¿Qué le diré a mi esposo, señora Esma? Que es mi idea y que es mejor para mi nieto. El psicólogo nos dijo que conviviéramos mucho con él. Conoce a sus tíos, pero no han pasado tiempo juntos. ¿Qué hacemos? ¿Dejar que venga a esta mansión llena de tensión? Pregúntame. ¿Hay algo que te preocupa? Ya cuéntamelo. ¿Qué es? ¿Tienes otros hijos, Farouk? Anda, responde. No. Entonces no tengo ninguna otra pregunta. Nunca he tenido un problema alguno respecto a tu vida pasada. Sería imposible, eso me trajo a ti. Pero sí me hubieras dicho. Mira. ¿Sabes qué es lo que pensaba? Que te sentías confundido. Te habían dejado una herida que volvió a sangrar. Es tan importante el primer amor. Cuando descubrí que tenías un hijo, creí que era la razón de tu silencio. Sureya, te amo demasiado que después de ti nunca más volveré a amar a alguien así. Si no nos hubiéramos reconciliado, no viviría más que para Emir y mi familia. Mi mente y mi corazón nunca estuvieron confundidos. Si no dije nada, fue para protegerte, te lo juro. No más. No me ocultes nada más. Juntos podemos resolver cualquier problema. Solo confía en mí. Quiero que me digas todo lo que te suceda. No vuelvas a callar. Te lo prometo. Pero tú nunca más quiero que vuelvas a dudar de mi amor. Escuches lo que escuches. Primero vendrás a mí y me cuestionarás antes de dejarme. Lo prometo. ¿Qué hago con este cable? Veamos. ¿Por qué insistes en componerlo? Ya nos traerán otro nuevo. ¿Por qué no me dejas repararlo? Tal vez pueda hacerlo. Espera un poco, Gulistán.
Nasi, ve con Gulistán a casa de Begum. En el camino podrán hacer las compras para la cena. Porque nos reuniremos todos allá a cenar. Y tú, Nurgul, encárgate de darles el menú. Está bien, señora. ¡Abu! La sultana Esma está furiosa. Es mejor no acercarse a ella. Vienen los problemas. Algo grande pasará, Nasi. ¿Tú crees? ¿Y qué cocinaremos? ¿Qué? Eso es lo más importante en este momento. Gulistán, por favor, pásame la libreta. Nasif, quiero que limpies esa mesa. Ahora. Después en el auto podrán platicar. Como quisiera que nos quedáramos aquí todo el día. Ay, sí. La vida real nos está esperando. Terminó la pausa. Hoy necesito ir a la escuela. ¿Sabes que si Khan está en la ciudad, tengo que verlo? ¿Eso por qué? Le agradeceré y le tengo que pagar. Se puede arreglar fácil. ¿A dónde hago el depósito? Farouk, eso sería una grosería. Debo hacerlo en persona. Espera, mi amor. Dime. Hola. Khan, ¿estás desocupado? Hola. Sí, lo estoy. Oye, si tienes tiempo y estás en la ciudad, nos vemos. Ya. Estoy en la ciudad por trabajo. Ayer y hoy cantamos. Si quieres, puedo verte en la escuela. Sí, perfecto. Entonces nos vemos. De acuerdo, nos vemos. Hasta luego. Sí, está en Bursa y lo veré en la escuela. ¿Está en Bursa? ¿Se quedará entre nosotros? ¿Y qué puedo hacer? Tiene trabajo. ¿En serio? Mi vida, Khan y Figen son dos buenas personas que solo tratan de ayudarme. Eso es todo. Ah, lo mejor de su ayuda es que quisieron separarnos. ¿Debo agradecerles? ¿Qué dices? Solo querían ayudarme. No seas así. Bien. Figen es tu amiga y es cosa aparte. Pero ese tipo ya hizo su trabajo. Se acaba la relación al pagarle. Pero no iba a cobrarme. Esa es una razón por las que no me cae bien. No me da nada de confianza sobre ella. Si no lo hizo por dinero, ¿por qué fue? Lo hizo por su hermana. Si lo hubieras conocido en otras circunstancias, te agradaría. No, jamás. Nunca le hubiera hablado de no ser por la demanda. ¿Qué está sucediendo? Hace un momento renovamos nuestros votos y ahora discutimos por el abogado de nuestro divorcio. Es ilógico. Tienes razón. Está bien, pero eso no cambia que me caiga mal. No permitas que ese hombre esté cerca de ti. No quiero. Ya cállate. No digas nada. Mantén la boca cerrada. Mira, no tienes que pagarme, ¿de acuerdo? El té es suficiente. Khan, no me digas eso. Un favor, hiciste mucho por mí. Quiero pagar tu trabajo. No me hagas sentir mal, porque realmente lo estás haciendo. No quiero que insistas en el tema. Si quieres pagarme, puedes cantar conmigo en Estambul, si tu esposo te deja. ¿Te parece bien? Khan, oye, la verdad se me había olvidado eso. Además, sabes que con todo lo que ha sucedido no puedo aceptar tu propuesta. Discúlpame, no pude llamarte para cancelar, pero... bueno, espero que esto no te moleste. No, solamente lo suponía y ya hablé con el dueño. Ya está la publicidad, pero... si no tienes permiso... Khan, no tiene nada que ver. Mi relación con Farouk no es como piensas. O tal vez ya estás decidida a olvidar tu vida. Y me refiero a la música. ¿Y qué relación hay? No es una decisión tan importante.
No voy a Estambul, vivo aquí y en mi escuela enseño música. Está bien. No hay problema. Buscaré a alguien más. Ya deja de quejarte. Lo resolveré y cantaré contigo durante una semana. Así no le diré a mi amiga que quedé mal con su hermano. ¿Segura? Muy segura. Farouk me acompañará y estará en primera fila. De acuerdo. Debo prepararme para esta noche. Muchas gracias por el té. Nos vemos. Bien hecho, Soraya. Genial. Finalmente saliste convencida. Veamos cómo resuelves todo esto. Ay. Bienvenida. Gracias, Nurgul. Espero llegar justo a tiempo. ¿No ha llegado nadie? Señora. Dime. No se apresure. Preparé la cena solo para usted. Ahora le serviré. ¿Estoy sola? ¿Dónde están los demás? No entiendo por qué cenaré sola. Pensé que sabía la razón. ¿De qué razón estás hablando? Todos se fueron a cenar a la casa de la señora Begum. Y la señora Esma me ordenó preparar la cena para usted sola. Sanırsın, dağlarda yol olmaz usanırsın. Kalbinde güç kalmaz uzanırsın of, yarın olmaz. Zor günlerin ardında huzur olmaz ki her zaman. Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir, yüreğim kardeştir her zaman. Umudum sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geçiyor hayat, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor zaman, dönüyor, durmuyor dünya. Bienvenida, señorita. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Amiga? ¿Qué pasa? Es que dijiste que Farouk llegaría tarde y Adem no está. Me sentí muy sola en casa. Y pensé venir por ti. No es el mejor momento, pero... Vi que sí.
Traeré mi bolsa. ¿A dónde quieres ir? Reservé una mesa en el bar donde toca Khan. Me siento muy mal. Por favor, amiga. No tiene nada de malo. Está bien, ahora vuelvo. Si quieren, yo puedo llevarlas. No, nos iremos en el taxi. Como guste. Saldré con Dilara al bar donde toca Khan. Ella no se siente bien. Solo quería avisarte. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Había tantas máquinas. En una podías ganar un oso. Hicimos muchos intentos. Pude tomarlo, pero la pinza se atoró y volvió a su lugar. No podía controlarla. Quería ese oso porque se parecía mucho a ti. Estaba muy emocionado. Estuve así de cerca. Ay, no lo creo. ¿Era tan hermoso como yo? ¿Eh? ¿Le avisaste a Surella? Una vez atrapé un oso verde que tengo en la habitación. Si quieres, te lo regalo. ¿Se parece sí. a mí? Acepta. Bien. ¿Ves un trato? Sí. Ahora, para que veas que hablo en serio, cerremos el trato. Dame esos 5, amigo. Hecho. Emir, ¿en dónde está mi teléfono? Lo conecté en mi habitación. Gracias. Ah, y también encontré muchas fichas debajo de una máquina. ¿Debajo de una máquina? Sí, con ellos intenté atrapar a tu Escucha, oso. Tendremos que ir tú y yo a atrapar a ese oso que es igual a mí. ¿Pero aquí tienes otro oso? Sí. ¿También igual a mí? Era muy parecido. Oh, no puedo esperar a ver ese oso. También se parece a Paruk. ¿Paruk? Le dije a mi madre que viniera a hablar. ¿Te das cuenta lo que me hizo Osman? Pensamos que estabas enterado. ¡Maldición! Paruk, cálmate. Emir puede entrar. Tu hijo se ve feliz. Surella entenderá la situación. Ya sabe cómo es, mamá. Osman, ¿por qué mi madre se comporta así? Ella nunca aceptará la verdad. Siempre pensará que tú estás equivocado. Siempre ha sido así. ¿Sabes cuál es su justificación? Solo trata de protegerte. Sí, lo sé. Préstame tu teléfono, tengo que hacer una llamada. No hay necesidad de molestarse. No es que sea tímida, pero temo que piense que vengo aquí para fastidiarlo. Solo entiéndeme. Después podrá decir que tiene razón. Seguro. Solo hazlo por esta vez, Surella. Lo pensaremos más tarde. No pienses en nada ahora. Osman. Llamada de Osman. Es muy extraño. No lo entiendo. ¿Ahora Osman me llama? No sé en qué tipo de paz familiar se encuentra actualmente. Él ni siquiera ha leído el mensaje que le envié. Y Faruk mañana tampoco estará. Irá a Estambul por lo del embarque aéreo y luego viajará a Bélgica. Eso iba a preguntarte, pero lo olvidé. ¿Por qué no viajas con él? Sería una linda luna de miel y pueden descansar. Sería bueno, pero no puedo. Estuve en Praga más tiempo que la duración de la visa, de modo que por el momento no puedo viajar. Llamada de Osman. Me sigue llamando. Respóndele. Tienes razón, le contestaré.
Hola. Cariño, solo quiero hacerte saber que... ¿Farouk? ¿Dónde estás? Dilara se sentía mal. Ella me trajo y está aquí conmigo. A diferencia tuya, te avisé. ¿Diferente a mí? Querida, mi teléfono... Déjame decirte, tu teléfono estaba muerto, lo supongo. Porque solo en estos tiempos los teléfonos se mueren. Pero ya me enteré que estás cenando en familia. Buen apetito, espero que realmente lo disfrutes. Querida, sabes que estuve en el tráfico con Emir todo el día. Tuve que resolver algunas cosas por teléfono. Luego vine a casa, estoy cargando el teléfono y después te llamé. Hace frío, te traje una manta. Ven. ¿Dónde estás? Bueno, nosotras estamos... Donde Khan está tocando, Dilara hizo una reservación. Está bien, voy en camino. No era necesario, iba a volver adentro muy pronto. Debes estar nerviosa para no sentir frío. No estoy nerviosa, simplemente no tengo frío, gracias. De acuerdo, si tú lo dices. Solo tienes 2 años de cualquier forma. Como no sentías frío, pensé que mi broma no te lastimaría, pero no funcionó, supongo. Vamos, entremos. Déjame darte esto. El doctor dijo que es una deficiencia de magnesio, pero las contracciones aún continúan. Deberías ver a tu doctor, Ipek. No importa lo que él diga. Pienso que es demasiado pronto para las contracciones. Sí, ¿qué intentas hacer? Tenemos la cita. Madre, no lo hagas de nuevo. Veremos qué nos dice. Si algo sucede, puedes llamarme en cualquier momento, por supuesto. Pero creo que debes consultar a tu doctor. Gracias. Muy bien, tengo que irme ya. Necesito hacer algunos preparativos para el viaje. Disfruten la cena. ¿No vas a comer algo? Entonces, espérame. ¿Qué está pasando? No es nada, ya voy. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida abuela! ¡Qué lindo eres! Muchas gracias, amor. Muchas gracias, amor. Gracias por este lindo detalle. Te lo agradezco mucho, hijo. No puedes celebrar tu nueva edad sin apagar algunas velas. ¿Debo continuar con el servicio? Por favor. Come algo con nosotros, papá. Claro que comeré. Ven acá. ¿Te gustó el pastel que te regalé? Estoy tan feliz. Muchas, muchas gracias. Qué lindo regalo. Me gustó mucho. ¿Dónde lo compraste? En la cafetería. ¿Qué? ¿Les hice algo malo? No sé, están muy calladas ahora. Al menos, escojan la primera canción para que la cante y se animen. Lo que quieras. Ah,
Son amigas todavía. Como hermanas. Como sea, estaré en el escenario. No pudimos hablar mucho. ¿Qué dijo? Nada. Es su madre. Realmente, me pregunto si son así, ya que son las madres de un niño, ¿o es algo que solamente tiene que ver con el matrimonio de sus hijos, Surella? ¡Surella, mírame! Si nos volviéramos así de locas cuando nos convirtamos en suegra, advirtámonos diciéndonos la una a la otra. ¿Qué crees que estás haciendo? Ni siquiera puedo ser madre, así que... Amiga. ¿De verdad piensas algo así? ¿Por eso eres tan dura contigo? Por ahora no pienses en eso. ¿Qué debo pensar? Mira, Surella, tal vez no era el momento adecuado. Quiero decir, tal vez iba a ser tan difícil para todos. ¿Cómo deberías saber eso? Ahora tal vez su hermano... No sé qué pueda suceder, tal vez no tenga la posibilidad de tener un hijo. Quizás sea como Esma lo dijo, que realmente soy yo. Farouk nunca tendrá una familia excepto ellos. Mientras él se la pasa disfrutando en paz de cenas familiares, ceremonias de graduación, días felices, buenos recuerdos con Begún, mirándose a ambos con orgullo, yo solo me quedaré en la sombra. No lo hagas. No lo hagas. Tú solo déjate llevar. No, ¿estás loca? No te divorciaste. Mira, Surella, Farouk no puede tener otra vida sin ti. Tú eres su vida. Todos sabemos a la perfección eso. Escucha, Surella. No te castigues a ti misma ni castigues a Farouk con esos pensamientos. Eso es exactamente lo que tu suegra está intentando. No la ayudes con eso. Él sigue mirándome. Pensará que algo sucedió. Tendrá un ataque seguro. Pero estamos aquí por ti. ¿Y qué está sucediendo? Estamos hablando otra vez de mí. Ay, no, no puede ser. No en este momento, no te preocupes. ¿Qué quieres decir si estamos aquí por eso? ¿Qué sucede contigo, por favor? Tendré un ataque si me dices, te lo dije, entonces nos caeremos. Ay, te daré unas bofetadas, Ilara. ¿Qué? Bien, bien, no lo sé. Es decir... No sé en qué situación me encuentro ahora, Surella. Llegaste temprano, hijo. Bienvenido. Muchas gracias. Como los chicos cerraron antes, decidí venir. Qué bueno, hijo. ¿Y mi esposa? No sé. ¿Qué quieres decir? No sé nada de ella. Tampoco ha llamado. Pensé que lo sabías. Creí que había ido contigo. ¿A dónde, madre? Hijo... ¿Cómo podría saber lo que está haciendo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es eso que duerme con su madre? Él me dijo que no es gran cosa. ¿No es gran cosa? ¿Es en serio? Yo no sé qué decir ahora. Pero... Ella tiene ataques de pánico, ¿lo sabías? Y quizás solo esté un poco asustada. Oye, no me mires así. Tienes razón, no sé qué decir. Surella, ella es una adicta. ¡Una adicta! Ella se vuelve incapaz y...
fuerte, rápidamente, en cualquier segundo. No entiendo si se siente realmente así o simplemente está fingiendo situaciones como tu suegra. Quiero decir, ella me pone nerviosa, Surella. Tiene un mundo para ellos y no tengo lugar en este. Soy como una carga pesada. Me están mirando. ¿Está en la puerta otra vez? Es una madre también. Igual y no es nada. Lo sé, es lo mismo. Pero ¿sabes algo? Déjame decirte. Siempre hay una solución para eso. Lo experimenté, te lo aseguro. Estoy hablando de mis primeras experiencias. Siempre se puede encontrar una solución. E incluso hablando de quién crees. Esma, la sultana de Bursa. De verdad. No, no voy a permitirte que seas injusta con Esma. Esma simplemente es punto y aparte. Podría estar en el Recortines. Ah, también hay un detalle que no puedo dejar de mencionar. Farouk sabe bien quién es su madre. Pero él es fuerte. Pero si mi suegra quisiera ir a la luna de miel, Adem dirá que puede dormir en la habitación contigua. Seguro. Me estabas diciendo hace un momento que no me alejara. Y tú lo estás haciendo. Por favor, amiga, no lo hagas. Hablé demasiado, ¿verdad? Te ridiculicé todo el tiempo. Y el famoso karma me acaba de encontrar, mostrándome cómo padecer los dolores del amor. No llega. Mi madre le dijo a mi padre que no era la mejor opción. En lugar de eso, le dijo que lo ideal era que comprara una minivan de segunda mano porque era fácil poder ir de paseo al bosque y disfrutar del campo también. Y así lo hizo mi padre. Dame el libro. Es hora de dormir. Luego volveremos a leerlo. Me cambiaste el mundo hoy, ¿lo sabías, hijo? Me quedo muy feliz. Bien, duerme. Quédate con nosotros esta noche. ¿Te quedarás mucho tiempo en Bélgica? Sí, va a quedarse allá un poco, hijo. Tiene cosas que hacer. Es por eso que no puede quedarse aquí esta noche. Él necesita estar preparado. Pero déjame decirte esto. Cuando regreses, si tu madre lo permite, puedes quedarte conmigo el fin de semana. No quiero quedarme contigo cuando esté Surella. ¿Por qué? Es tarde y tengo que dormir. ¿Puedes apagar las luces cuando te vayas? Gracias. Deberíamos tener esta canción en nuestro repertorio. ¿Nuestra? Nuestro. Iba a decir que deberíamos comenzar los ensayos, pero no volveremos a empezar, ¿verdad? Nuestra. Está bien. Entonces podemos comenzar en mi escuela otra vez.
Te estuve observando un poco de lejos. No bebiste mucho, pero estás un poco relajada, ¿verdad? Uf, ¿estás viendo lo que bebo ahora? De ninguna manera. Ah, Sureya, ¿realmente estás bien? Mira, soy algo aburrido, pero soy bueno para escuchar. Aquí viene el psicólogo Khan. Si puedes hablar, inténtalo. Sureya, ¿estás sola con él? Buenas noches. ¿Dónde está Dilara? Fue al sanitario. Ya no te preocupes. ¿Puedo estar un minuto con mi esposa? Acabo de darte una pulgada y te tomaste una milla. Destino, tal vez. Lo que sea, los dejaré solos. Así que, ¿qué pasó? Cuéntame. Dijiste que estarías en 10 minutos y llegas después de una hora y me estás preguntando. Será mejor que hablemos no, afuera. No, yo esperaré a Dilara. Está bien, no la dejaremos aquí. Salgamos. No me iré sin ella. Tomemos su abrigo. Está bien, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres hablar? Si quieres, podemos empezar por la cena familiar de la que no estaba enterada. Yo estoy aquí porque Dilara me necesita, así que fue a verme, me trajo y estoy aquí porque quería hablar, es todo. Farouk, escucha, realmente insistí en venir aquí. Sureya no quería que viniéramos a este lugar. Ve al auto. La puerta está abierta. Espéranos ahí y ya vamos. Te dije que mi teléfono se descargó. Está bien y te lo repito. ¿Cuál es el problema? No quieras desquitarte sin escuchar. ¿Qué dices? Es una locura. ¿Quién crees que soy? ¿Realmente piensas eso? Para empezar, yo estoy aquí por una razón y te avisé. ¿Ahora crees que el hermano de mi amiga es como tu exesposa que piensa que se quedará contigo? Porque me lo dijo, ella lo dijo. ¿Qué? ¿Cuándo te dijo eso? ¿Quieres saber cuándo lo dijo? Cuando estaba en la casa. Begum se encontró conmigo y me reclamó justo ahí. ¿Y qué estaba haciendo? Ella estaba esperándome. Me dijo que era claro que yo no sabía lo que tú valías, pero que ella sí te valoraba. Así que me dijo que había estado respetando nuestra relación hasta el día de hoy, pero que a partir de ahora ya no sería considerada. ¿Exactamente te dijo eso? Sí, ni siquiera lo recuerdo palabra por palabra ahora, así que incluso estoy molesta conmigo misma por eso. Empecé a decirte todo como una rata y no lo sé, no lo recuerdo. Ella me dijo... ¿Ella te atrapó en el momento correcto? ¿Me estabas diciendo lo que ella dijo? Sí, en conclusión, ya que tuvo un hijo tuyo, ella te dará otra oportunidad. Pero como ya no nos divorciamos, realmente me pregunto qué es lo que piensas ahora. ¿Cuántos días pasarás conmigo? ¿Qué haremos esos días? ¿Qué haré cuando te hayas ido? ¿Con quién estaré? ¿Responderte sobre lo que hice? Realmente me pregunto... ¿Te estás riendo, Farouk? No te rías. Que no te rías. Ven aquí. No he prometido nada a nadie, ¿de acuerdo? Emir es mi única preocupación, y te lo digo en todo momento. Pero hay alguien que no piensa igual que tú. Recuerda que tu madre piensa lo mismo, lo hemos visto hoy. Es su problema. Pobres de ellos si lo creen. Tú y Emir son mi único mundo. ¿De acuerdo, amor? ¿Está bien? Si necesito ser más claro, puedo serlo sin problema. Pero por favor, no dejes que ese hombre esté alrededor tuyo, ¿está bien?
Estás diciendo a este hombre de nuevo. ¿Por qué estás hablando de...? Ya vámonos, amor de mi vida. Espera. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué te ríes? Ya casi lo hacías. Estaba cerca, simplemente no lo ves. ¿Y si ya te acuestas? Mira, si empiezo a hablar, hablaré hasta la mañana y estarás arrepentido. Está bien. Por favor, no hables. ¿Por qué no me soportarás? Calla, ¿qué harás? Calla. ¿Me enviarás lejos? Dime, ¿qué harás? ¿A dónde me enviarás? Ideas más divertidas y durarán hasta la mañana. Te extrañé, así que... Espera. ¿A dónde vas? Ay, ¿a dónde voy? Iré por agua. Espérate, caerás en las escaleras, te alcanzaré. Ya deja de pensar que estoy alcoholizada. Solo tomé unos vasos y ahora estoy alegre. Es increíble, ¿no crees? Ya regreso. ¿Me quieres volver loco? Mira, me iré al baño, traeré un poco de agua y tú te quedarás aquí. Está bien, despiértame por la mañana. Así que ya no sabes cómo atraerlo ahora. Pero ahora sabrás cómo es esto, querida. Aun cuando hayas demostrado desde el primer día dónde puedes colocarte, sigue siendo obstinada el tiempo que quieras. Pero sin deshonrar el nombre de mi hijo. Amiga, ¿cómo lo soportas cuando sientes que ya no puedes? ¿A quién estás enviando mensajes? Farouk, tú duerme. Debes descansar. Hueles muy bien. Deja eso y ven aquí. Ya voy, amor. Espera un segundo. Detente. ¿Así que estás decidido? ¿Ah? Amor, espera. Te extrañé demasiado. Quisiera meterte en mi equipaje y llevarte conmigo. Sí, lo sé. Salgamos a desayunar. No quiero salir. Pero tampoco quieres bajar. No quiero ver a tu madre. Farouk, no dejo de pensar en Dilara. ¿Qué pasa? Presiento que algo no está bien. Siempre ha estado a mi lado y ahora que me necesita, yo no puedo estar ahí para apoyar a mi amiga. ¿Te dijo algo? No me dijo nada, pero... La madre de Adem, Reyhan, no la quiere. Creo que está haciendo cosas para hacerla sufrir. Y no me está diciendo nada para no preocuparme. Nadie la entendería mejor que yo.
Aunque sé que no puedo ayudarla, no dejo de pensar en su situación, Farouk. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero pedirte algo. Sé que no te gustará, pero tengo que hacerlo por mi amiga. ¿De qué se trata? Dime. Quiero que tú y yo salgamos a cenar con Adem y con Dilara. ¿Quieres que nos sentemos en la misma mesa con Adem después de lo que hizo en su boda? Amor, sé que tienes razón y ese hombre tampoco me agrada, pero ahora es el marido de mi mejor amiga. ¿Qué quieres que haga? Mira, Farouk, ambos sabemos lo impredecible que es y es por eso que no quiero dejar sola a Dilara a su lado. Necesito saber qué es lo que sucede entre ellos. Compréndeme, no quiero ni puedo dejarla. Al final de toda esta lucha obtendrá tu apellido, Farouk. No es... Por favor, ni tú ni Dilara se metan en este asunto. ¿De acuerdo, por favor? Bien, no intervendré. Mi mejor amiga me necesita, Farouk. Uno de nosotros dos tiene que hacer un sacrificio. No te estoy pidiendo algo imposible, al contrario, es algo que está en tus manos. Es un hecho que obtendrá tu apellido, tendrá acciones de tu empresa y podrá trabajar en ella. ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Cuánto más vas a ignorar a ese loco, Farouk? Ese hombre no tiene nada que perder, pero nosotros sí. Debemos dar el primer paso contra él. Bien. Está bien. Entonces, cenaremos aquí. ¿En esta casa? Correcto. Esta también es tu casa, ¿o no? Además, siempre será mejor tener al enemigo cerca de ti, como dicen. Oye, pero tu madre estará aquí. Por ella no te preocupes, yo me encargaré. Mira, pienso hablar con toda la familia. Lo único que quiero es verte feliz. Recuerda que mi esposa y su mejor amiga no están solas, ¿de acuerdo? Farouk. ¿De acuerdo? ¿Bajamos? Aquí tiene su café, señor. No trabajaste. Pospusiste todas sus juntas. Incluso estás tallando madera. ¿Qué te sucede? Tomó un descanso. Dijiste que lo necesitaba y ahora te estás quejando porque hago lo correcto. ¿En serio estás bien? Ahora tengo que irme a una junta. Pero si quieres puedo venir en la noche. Tú y yo podemos salir a algún lado si no estás deprimido. ¿Cómo? ¿Quién está deprimido, señorita? Parece que no conoces a tu padre. Sí, bueno. Entonces me voy. Cuídate, hija. Cuídate, papá. Lo haré.
Sigo pensando en lo que pasó anoche. Por primera vez te dijo padre. Me siento tan feliz. Amor, en las aceitunas. Gracias. Le salió del corazón como si tuviera la necesidad de decirlo. Ahora cuéntenme de mi nieta. ¿Ya hicieron cita con el doctor? No, señora, aún no. ¿Puedes hablar con la gente en la cocina para lo de esta noche? ¿Qué va a pasar esta noche? Vendrán Tilara y su marido para festejar su boda, madre. Iba a decirlo en cuanto terminaras de hablar. Miren, al final no podremos deshacernos de ese hombre. Pienso que podemos... ¿Vendrá aquí? ¿Me entrará a casa? Murat, cuando termine el asunto de la herencia, ese hombre obtendrá acciones de la empresa. Es mejor tenerlo bajo control y vigilancia. ¿Qué? ¿Invitarás al enemigo y a su esposa a nuestra casa? ¿Tanto vale para ti esa mujer? Escucha, mamá, Sureya es mi esposa, ¿sí? No es esa mujer. Y también es su casa. Además, quiere celebrar con su mejor amiga su boda. Tiene derecho. Yo le propuse que lo hiciera aquí. Entiendo tus buenas intenciones, pero no es necesario generar tensiones en casa. Oye, hermano, justo por eso lo hago. ¿Por qué no lo comprenden? Será necesario cambiar a una nueva etapa. ¿No lo ven? ¿Son capaces de aceptarlo? Es mejor irse acostumbrando a la situación. Cuando dije lo mismo, no te gustó. ¿Qué va a decir la familia si lo dices tú, mamá? Bien, de acuerdo, Fikret. Tenías razón. ¿Contento? Este tema ya es delicado. No más peleas. No nos desgastemos en argumentos vanos. Buen provecho. Hace un momento le gritó a mi marido. Y ahora está muy callada, señora. Sureya lo quiso. Y como es la esposa del jefe, tenemos que obedecerla, ¿verdad? Llegó la hora de la sultana Sureya. Escucha, madre, bienvenida al club de los perdedores. Mamá, ¿por qué? Creo que... ¡Ya basta! No estaré esta noche. Madre, podemos hablar sobre esto tranquilamente. Lo que quiero hacer es... Sé bien lo que quieres hacer. Ya veo que estás tomando decisiones por la familia. En ese caso, yo me retiro, Faru. Es hora de retomar mi vida. Y todo el tiempo que les dediqué. No quise pasar sobre tu autoridad. Bueno, pero lo hiciste. ¿Y yo pude dar mi opinión? No pude. Y cuando esta familia se destruya,
o tu esposa vuelva a abandonarte, no vengas a mí llorando a pedirme ayuda. No te protegeré. Y tampoco les exigiré a tus hermanos que te respeten. Es tu hora, hijo. Ahora eres la cabeza de esta casa. Que todo salga bien. Ah, lo olvidé. Ayer cuando te fuiste, Emir me dijo que no quería estar en la misma casa donde estuviera Sureya. Te pido que me informes dónde podré ver a mi nieto. Porque esta también es la casa de tu esposa. Pero no podrás recibir aquí a tu hijo. ¿Es cierto que Emir no quiere verme? Por ahora, Emir no sabe qué es lo que quiere, amor. Hay que darle un poco de tiempo. Él te dijo, papá, y tampoco me dijiste. Sí, iba a contártelo. Pero estabas ocupada golpeándome, ¿no? Entiendo que... Por ahora, lo más importante es Emir. Tienes que recuperar 10 años y puedes estar seguro que haré todo lo posible por ayudarte. También sabes perfectamente cuánto amo a ese niño. Lo sé. Necesito que me digas qué hacer. Porque me siento herida. No me ocultes la felicidad de ese niño por no lastimarme. Comparte todo conmigo. Por favor. Podemos ser una gran familia. No será sencillo. Pero sí será. Tenemos que decirnos todo lo que suceda. ¿Cómo no enamorarme de ti? Sureya, dime. Sé que este no es el momento oportuno, pero necesito pedirte algo. Claro, ¿qué es? ¿Te sucede algo? Ah, es que hoy me invitaron a una fiesta de cumpleaños. ¿Sí? Me imagino que debo ir bien arreglada, pero solo tengo una blusa y unos pantalones. Bueno, no sé si vestir así estará bien o no. Quería saber tú qué usarías. No creo que esté mal, pero... Te prestaré algo. ¿Qué dices? Eso, te prestaré ropa. Mi intención no era esa. Lo sé, lo que te ofrezco es de corazón, descuida. Así que te veré en la tarde. Te lo agradezco mucho. Eres mi ángel. No. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Coray, puede ser? Así es, pero... Sabes, habrá muchos invitados. No me gustaría llamar mucho la atención, ¿me entiendes? ¿Coray, puede ser? No, tampoco quise decir eso. Está bien, entiendo. Te veo más tarde. Te lo agradezco mucho. ¿Y? ¿Cuáles son las buenas noticias? Uno de mis amigos te escuchó. Está buscando una banda para un crucero. Le encantó tu música. El viaje sería por Estados Unidos durante un mes. Es una ganancia segura. ¿Qué dices? ¿Entonces me escuchó anoche? Sí, eso dije. Te lo agradezco. Pero no tengo considerado irme de aquí por un mes. Dile que me honra su propuesta, aunque, pensándolo bien, mejor se lo digo yo. Gracias. Disfruta la comida. Hasta luego.
Un marido sin imaginación. Sí, ya veo. ¿Qué pasa? ¿Tía? ¿Y esto? No puse esta dirección. ¿Adem mandó flores? ¿Adem? ¿Fue él? Hice que devolvieran estas flores. Uy. Dilara, ¿qué sucede? ¿Quieres hablar? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué me perdí? ¿De qué? De nada. No hay nada importante. Por cierto, están invitados a cenar a la mansión. ¿Nosotros? ¿Nosotras? ¿También Adem? ¿Nosotras tres a la mansión? ¿Con Esma? ¿Qué? ¿Va a decirme que la señora nos aceptó? ¿Así como si nada? No entiendo. A Esma le dará un ataque, Surella. ¿Qué dices? Ay, no puede ser. ¿Por qué? Tía, no estás para saberlo, pero invitaremos a los recién casados a celebrar su unión. Dilara es como una hermana para mí. Y Faruk dijo que sí a la idea. Tía. Así se hace. Punto. Punto. ¡Eso es un hombre! ¡Un verdadero hombre! ¡Eso es Faruk! Un hombre protege a su mujer de esa manera. Muy bien por él. Voy por mi teléfono. Espera. Oye, oye, ¿qué hizo? Cuéntamelo. ¿Se dejó llevar por su corazón otra vez? Tía, estoy preocupada. Siento que las cosas se salieron de control. Esma me malentendió y piensa que manipulo a su hijo. No quería que se molestara o que las cosas llegaran a este punto, pero... ¡Ay! Tú no los invitaste, fue Faruk. Eres inocente. Buscas la unión familiar. Además, quieres respetar y amar a tu suegra mientras ella solo busca quitar a su hijo de tus manos. Pero tiene que saber que no podrá hacerlo. No, señora. No sabe qué tipo de mujer es su nuera. No te atrevas a cenar fuera. No lo hagas. Está bien. No vuelvas a darle gusto a esa señora. No más. Oye... Por cierto, no voy a poder acompañarlos en la cena. No quiero hacer corajes. Decidido. Nadie te había invitado. Amiga, la clase terminó. Me voy. ¿Está bien? ¿Qué? Emir... Bienvenido. Te traje esto. ¿Qué es todo esto? Yo no los quiero. No quiero ningún presente tuyo. Y tampoco quiero verte. ¿Por qué dices esas cosas? Emir, ¿podemos hablar de ese asunto? ¿Me dejarías hacerlo? No, aunque me expliques todo, no puedo entender nada. No sé qué pasa. Solo sé que pones triste a mi mamá. Comienza a recuperarse. No quiero que recaiga otra vez. Aléjate de nosotros. No escuches. ¿Y ahora? ¿Más flores para la señorita Dilara? Son para Surella Borán. ¿Para mí? Sí. Firme aquí, por favor. Buen día. Buen día. Dejo de verte y comienzo a extrañarte. No sé si podría irme de viaje. ¿Qué hacemos? ¿Te meto en una maleta, Surella Borán?
¿Este está bien? Llévatelo, llévatelo. No quiero ninguno de esos. Pero este le queda perfecto. Ya te dije que no los quiero. Será mejor ir de compras. Dile a Mustafa que prepare el auto. Sí, señora. ¿Adem? Hola, Usman. ¿Tan rápido lo conseguiste? ¡Sorpresa! Hola. Tengo el día libre y pensé que sería bueno darte una linda sorpresa. Como no conozco la ciudad, le pedí a Adem que me ayudara. No lo culpes. ¿Adem? ¿Mm? ¿Ahora son amigos? Soy algo sociable. ¿Y después de esto no piensas invitarme a un café? Parece que no estás a gusto o que tienes prisa. No, me parece una buena idea. Conozco un lugar cerca. Vamos. Claro. Gracias, Adem. Hasta luego. ¿Badé? Nos pidieron que los cambiáramos de habitación. No nos tardaremos mucho. Vivek. Oye, esto no era necesario. Dijimos que nos cambiaríamos. Para mí no era necesario. Dimos nuestra palabra. No es necesario que finjas. Ahora todos sabrán cuál es su lugar. Así será. Oigan, chicas, dejen todo eso. No, no, ya casi terminamos. Todas sus cosas ya están aquí, señora. Gracias, Gulistán, son las mejores. Cambié las sábanas y todo lo del baño. Ahora solo revise su ropa. Son tan eficientes. ¿Cómo pudieron hacer esto en tan poco tiempo, chicas? Sureya, si lo hacemos con gusto, todo es muy fácil. Quiero darle la bienvenida, señora. Gracias. Nosotras nos retiramos. Descanse. ¿Vale? Tengo que hacerlo. ¿Alguien puede oír silencio? Eso es. Sí. Ya. Ah.